Buenas noches. Buenas noches, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana que corresponde en este caso a siempre a sección 1. Ya el día de mañana estamos finalizando con la parte de lo que es sección 2. El tiempo está pasando rápido. Si no hubiera sido el viernes que tuvimos vacaciones, ese día estuviéramos iniciando con sección 2, pero ya el día de mañana estamos iniciando ya con la parte de sección 2. Quiere decir que nos faltarían, en este caso, después de esta semana, 2 semanas para poder finalizar lo que es el curso. Sean todos muy bienvenidos. Recuérdense que estamos en el curso de Excel intermedio, que corresponde en este caso a la clase número 5. Quiero pasarles a compartir nuestra aula virtual. Recuerden que es importante que ustedes puedan ir revisando el material. Ya veo que algunos ya ingresaron a la parte de sección 1 el fin de semana, pero todavía tengo algunos que no han ingresado. Pedirles el favor que puedan tomarse un tiempo, ya sea de ahora en la noche, mañana en la mañana, para poder concluir con sección 1 y que su porcentaje no sea como mínimo el 80%. Si es 100, pues excelente, porque eso quiere decir que usted ha visto todo el material que se encuentra en el aula virtual. Además, pedirles el favor que deben de ir contestando el foro de cada uno de los días. Por ejemplo, el día jueves dejé un foro, solamente tengo 13 participaciones y acá yo tengo 20 estudiantes. Entonces, pedirles el favor que por favor hagan su participación. Eso igualmente va acumulando puntos en ustedes en la parte de lo que es el aula virtual y cada vez que ustedes ingresan, igualmente quiere decir que para cada uno de los foros que tenemos en el aula, entonces ustedes si a diario ingresan y contestan, entonces ya es una ponderación que ustedes están ganando.
y que también es importante cómo vamos trabajando acá el aula virtual. Entonces, pedirles el favor para los que todavía no han finalizado sección 1, yo puedo ver el récord de ustedes, cuánto es el porcentaje que llevan. Algunos llevan 60, 30, otros no me han ingresado. Nuevamente, tenemos los medios de comunicación, que es por medio del grupo de WhatsApp, donde ustedes se pueden comunicar con cualquiera de las personas que se encuentran ahí en inglés corporativo y con gusto ellos los van a estar apoyando para cualquier consulta que ustedes tengan sobre el aula. Muy bien, miren, voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Antes de eso, de continuar, voy a pasar lista. Recuérdense que pueden levantar su mano virtual, poderme contestar por medio del chat o levantar o activar su micrófono. Adelaida, perdón, Noemí Alvarado. Presente. Gracias, muy amable. Alejandra José Martínez. Presente. Gracias. Ana Gabriela Funes. Presente. Gracias. Ana Marixa Díaz. Gracias. Ángel Isaías Larios. Claudia Vanessa Rivas. Presente. Gracias. Cristian Alfredo Canizales. Presente. Gracias. Eduardo José Peña. Iris Silva. Presente. Gracias. Jasmine Elizabeth Márquez. Josué Benjamín Hueso. Presente. Gracias. Kevin Norberto Rivera. Leonardo Daniel Martínez. Gracias, Leonardo. Luis Salvador Soto. Presente. Gracias. Marvin Antonio de la Cruz. Presente. Gracias. Mauricio Isaías Hernández. Presente. Gracias. Vladimir Arturo Nieto. Walter Alberto López. Presente. Gracias. Xiomara Beatriz López. Gracias, Xiomara. Yancy Lisette Ayala. Yo creo que ya pasé. Muy bien, nos encontramos en sección, o en este caso, sesión número 5. Como siempre, voy a presentar la agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Por último, tenemos nuestro foro de pregunta y nuestra finalización, en este caso, de semana 1. Como objetivo general de sesión, identificar los distintos tipos de referencias, así como también su aplicación en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Para los que vienen de Excel básico, porque sé que tal vez algunos se han incorporado desde Excel intermedio, pero para los que vienen de Excel básico, esto fue un tema que ustedes vieron, si no me equivoco, en semana número 2, hablando un poco de las referencias. Saben que la forma de poderlo trabajar es poder identificar más una referencia mixta, porque con ella yo debo de saber si el signo de dólar yo lo voy a colocar ya sea a la columna o en este caso a la fila. Por eso es importante que nosotros hagamos referencia con la información que tenemos en la celda. Y entonces acá los voy a llevar a Excel básico porque dice la teoría que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Eso es la referencia que me hace la teoría cuando hablamos de una celda.
Pero cuando nosotros ya tocamos una referencia, por ejemplo, mixta, quiere decir que voy a colocar el signo de dólar ya sea a la columna o en este caso a la fila. Según cómo se encuentra la información distribuida a la cual yo voy a colocar esa referencia, de ella parte para obtener el resultado que yo quiero. Pero eso sí, nosotros tenemos dos formas para colocar la referencia, o en este caso anteponer el signo de dólar tanto a la columna como a la fila. Uno es a lo que yo le llamo a pie, que quiere decir que yo con la tecla de chip y en mi caso el número 4, yo puedo activar la acción de colocar el signo de dólar. Y otra forma que considero que es como la más práctica es que si nosotros tenemos un teclado normal, las teclas de función que se encuentran arriba, que comienzan desde F1 hasta F12, la tecla F4 me ayuda. Yo creo que ya ustedes ya saben que F4 tiene diferentes funciones dentro de Excel. Por ejemplo, con F4 puedo sacar una nueva hoja. Pero eso es cuando yo estoy realizando esa acción que quiero una nueva hoja dentro de un libro. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo puedo hacer con F4. Pero cuando yo ya estoy tocando el área de trabajo y estoy haciendo una referencia de celda y quiero volverla, ya sea mixta o absoluta, yo debo de presionar F4 las veces que sean necesarias para obtener el resultado que quiero. Puede suceder que en este caso yo quiera colocarlo absoluto, absoluto, entonces yo debo de presionar F4 una vez para que realice la acción. Si, por ejemplo, yo lo quiero relativo, absoluto, entonces yo debo de presionar dos veces F4. Y si yo lo quiero absoluto relativo, entonces yo debo de presionar tres veces F4 para que la acción en este caso lo realice. Al realizar una cuarta vez, quiere decir que nuevamente vuelve el procedimiento de relativo a lo que corresponde a la celda o en este caso puede ser un rango al cual yo le voy a colocar absolutos tanto a la columna como a la fila o volverlo en este caso mixto. Pero importante, cuando nosotros hablamos de fórmulas, porque esto conlleva en este caso a valores numéricos que nosotros tenemos dentro de la celda, en los cuales yo puedo colocar esta referencia para obtener resultado. Ya lo vimos con funciones que de igual manera, cuando esa referencia de grupo de celdas o rango de celdas a los cuales yo voy a desplazar hacia abajo, necesito que ese rango se mantenga fijo para que cuando yo desplace hacia abajo, yo obtenga el resultado que deseo. Pero vamos a comenzar, miren, con una referencia relativa. Dice que una referencia relativa es una fórmula como A1, se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia. Y si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia se ajusta automáticamente, de forma predeterminada. Las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas, por ejemplo, si copia una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, se ajusta automáticamente, de igual en este caso A1 o lo que sería la acción de A2. Acá en la imagen pueden ustedes observar que es relativo porque automáticamente cuando yo voy desplazando para abajo, mantengo la columna que es la establecida, y en este caso va bajando de A1 a A2 y así sucesivamente hasta llegar hacia abajo, hacia el límite, en este caso, de filas que yo necesito. Voy a iniciar, antes de pasar con el tema de las referencias absolutas, voy a dejarlo acá y voy a compartirles en este momento lo que sería mi libro de Excel. Permítanme un momento que tengo un libro acá. Este no es. Muy bien, voy a compartirles en este momento mi libro de Excel. Voy a comenzar explicándoles acá las diferentes formas en las cuales podemos utilizarlo. Y después ustedes me van a ayudar a poder construir.
Hablando de referencias, miren, con la forma de poderlo utilizar acá con los ejercicios sencillos que podemos nosotros obtener o poder aprender a utilizarlo, no va a ser solamente el correcto que nos quedemos hasta aquí, sino que tenemos que ir más allá, en el cual ya tener un ejercicio con diferentes acciones que me están pidiendo que haga y en su momento saber cuándo yo voy a colocar esta referencia absoluta o mixta para obtener el resultado que yo quiero. Si ustedes visualizan acá, y perdón, voy a quitar esto de acá, si ustedes visualizan acá, yo necesito totales y los totales van a salir de cantidad, en este caso por precio. Quiere decir que tenemos dos celdas que deben de irse desplazando hacia abajo para obtener el resultado que nosotros queremos. Cuando yo igualo y voy a utilizar operadores aritméticos, recordémonos que los operadores aritméticos los podemos utilizar en la misma celda. Puedo utilizarlos de celda a celda o en este caso de valor a valor para obtener el resultado que yo quiero. Yo voy a seleccionar acá, miren, lo que corresponde a la primera celda y lo que yo quiero es ir multiplicando esa celda por lo que sería la cantidad que tengo en precio para obtener el resultado que quiero. Esto es una referencia relativa. ¿Por qué? Porque cuando yo subo y desplazo para abajo, automáticamente me pasa de A7 a A8. Así, en este caso, la columna B pasa de A9 por B9, de A10 por B10 y así sucesivamente hasta desplazar para abajo. Entonces, esto conforma una referencia relativa. ¿Por qué? Porque yo tengo de celda a celda valores que automáticamente cuando yo desplace para abajo deben de irse multiplicando para obtener resultados. Puedo tener una sumatoria y al desplazarme para abajo, si estoy utilizando operador aritmético, se van a desplazar para abajo. Puede suceder que yo quiera utilizarlo como división, igualmente utilizo el operador y en este caso desplazo hacia abajo. Recuérdense que estas son como las diferentes opciones que nosotros tenemos utilizando operadores aritméticos. Pero, ¿qué pasa cuando ahora me está diciendo que en la columna D yo necesito un descuento y el descuento que yo voy a realizar se encuentra en la celda D1? Recordémonos que siempre tenemos que mandar a llamar siempre a nuestra mente la celda donde se encuentra el valor y no así identificar el valor, porque cuando nosotros seleccionamos una celda, quiere decir que ese valor en cualquier momento puede cambiar. Puede suceder que ese día tengamos un 8% de descuento, pero dentro de una semana va a subir o va, en este caso, a bajar ese descuento. Lo importante es que en la celda donde se mantenga, nosotros hagamos referencia a la celda, no así al valor que se encuentra dentro, porque quiere decir que al colocar en este caso la referencia de la celda, si ese valor llegara a cambiar, entonces igualmente van a cambiar los valores o el descuento que yo estoy realizando en ese rango de celda. Recuérdense también que nosotros tenemos el concepto de valor constante. Nosotros tenemos referencia a celda, tenemos en este caso valor constante y tenemos lo que sería la referencia a la cual la volvemos absoluta. ¿Por qué referencia a celda? Porque es un valor que me están dando o que me están identificando para obtener el resultado. Entonces, si a mí vienen y me dicen, mira, sobre este descuento, tú le vas a hacer un 10% y en ningún momento se encuentra en mi tabla, entonces sé que debo de ocupar lo que es el valor constante. ¿Por qué? Porque lo único que debo de hacer acá es igualar, colocar en este caso la referencia de celda y multiplicarlo por ese 10% de descuento que me estás diciendo, ya que ese descuento no se encuentra en las celdas que están acá. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una referencia a celda que hace en este caso el valor del descuento? Y entonces acá, miren, al seleccionar la celda, si yo doy enter en este momento, automáticamente el descuento del 8% de 4.000 son 320.
Pero, ¿qué pasa cuando nosotros desplazamos hacia abajo y queremos considerar que esto sigue siendo una referencia relativa? Los resultados de la segunda celda hasta la última ya no son correctos, no son coherentes. Me está tirando aún así lo que sería un error de Excel. Esto igualmente ustedes ya lo vieron en Excel básico, donde numerar valor es que yo estoy multiplicando una celda con valor numérico con texto y entonces Excel no comprende esa lógica. Y porque no la comprende, entonces por eso me está tirando este error. Entonces, quiere decir que acá el error, si empezamos a verificar qué es lo que está pasando, es que nosotros solamente tenemos una celda donde se encuentra ese valor. Y al colocarlo relativo, quiere decir que cuando vaya desplazándose abajo ya no tengo AD1, que es donde se encuentra el 8% de descuento, sino que ahora me pasó a AD2 y ¿qué tengo en AD2? Nada. Por eso al multiplicar 600 por 0, o en este caso, por una celda vacía me va a tirar cero. Igualmente para la siguiente celda, para la tercera celda, y acá, miren, está multiplicando una celda con valor numérico con una celda con texto, porque en D5 se encuentra la palabra descuento. Y así, al desplazarme para abajo, quiere decir que estamos jugando con diferentes celdas, y no así la celda donde se encuentra en este caso el valor que nosotros queremos sacar como descuento. Al borrar acá, miren, Angelarios, con gusto Ángel, ahorita permítame, solo lo busco acá. Ángel, aquí está. Ya le coloqué su asistencia, gracias. Muy bien, entonces, como les venía diciendo, yo nuevamente voy a dar doble clic a la celda para hacer referencia a donde estamos trabajando. Y entonces quiero que vean, por favor, que yo debo de colocar en este caso absoluta lo que sería la referencia de la celda de 1 y quiere decir que yo voy a presionar lo que es F4. Pero porque ustedes ya me comprenden, ustedes ya saben de lo que estoy hablando, lo único que estoy haciendo es dándoles una sintaxis de todo lo que ustedes vieron en Excel básico con la parte de lo que son las referencias. Entonces acá ya podemos empezar a jugar con otros. Si yo entiendo que esta referencia se vuelve absoluta, porque tanto para la columna como para la fila, este valor que se encuentra ahí, no quiero en este caso que se mueva, y es por eso que coloco el signo de dólar tanto a la columna como a la fila, quiere decir que yo también puedo jugar con C7 e igualmente puedo trabajar lo que sería la opción en este caso de mixta. Entonces, fíjense acá, miren, voy a dar enter, voy a trabajarlo de esta manera y voy a desplazar hacia abajo y entonces ahora sí, las celdas donde se encuentran el total multiplicadas por la celda D1, que es donde se encuentra mi descuento, automáticamente estoy obteniendo lo que sería el resultado. Recordémonos que todo porcentaje debemos de multiplicarlo para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, voy a pasar nuevamente a presentarles mi presentación. Y ahora vamos a hablar en este caso de lo que serían las referencias, miren, absolutas. Dice la teoría que una referencia de celda absoluta es una fórmula como dólar A, dólar 1, siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia absoluta no se ajusta. De forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Por ejemplo, si copia una referencia absoluta de la celda D2 a la celda D3, permanece invariable. Ahora, con la información que les estoy proporcionando ahorita, y con el ejercicio que en este momento acabamos de realizar, se han dado cuenta que la teoría acierta. Yo debo de colocar en este caso signo de dólar tanto para la columna como para la fila, para que automáticamente ese valor al que yo no debe de moverse, al que es invariable, como dice acá,
Automáticamente, al desplazarme para abajo, entonces yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Ahora voy a cambiar, miren, les voy a mostrar primero la teoría de las referencias mixtas y vamos a ir a hacer después el ejercicio. Dice que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa. Dice que una referencia de columna absoluta adopta la forma de $A1 o $B1, etc. Una referencia de fila absoluta adopta la forma de A$1, B$1, etc. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia relativa se ajusta automáticamente y la referencia absoluta no se ajusta. Por ejemplo, si se copia una referencia mixta de la celda A2 a B3, se ajusta en este caso para la fila, porque a ella en este caso nosotros le hemos colocado lo que es la referencia absoluta. Vladimir Nieto, ahorita Vladimir, gracias. Solo permítame. Vladimir Nieto. Gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar nuevamente acá al ejercicio. Y fíjense acá, miren. Cuando nosotros estamos trabajando una referencia mixta, al tener una celda que está posicionada entre la columna y la fila, sobre la referencia de la información que tenemos, de ahí nos vamos a basar para saber si la celda vale más colocar la referencia absoluta para la columna o en este caso para la fila. Si, por ejemplo, yo igualo acá, coloco en este caso, miren, lo que sería el total, donde acá pertenece más la referencia absoluta a la columna, porque yo necesito que la fila vaya desplazándose hacia abajo, porque tiene en la misma columna diferente información. Si yo esto lo multiplico por la celda D1, donde acá no pueden ir bajándose las filas, sino que debo en este momento colocar absoluta la fila y no la columna. Y acá les digo por qué. Porque este valor, miren, puede estar en cualquier parte de la fila. Pero ¿qué va a ir cambiando? La columna en donde se encuentra. En este momento, dejo relativa, en este caso, la columna, absoluta la fila, porque de la forma en cómo está construido el ejercicio, desplazándome hacia abajo, automáticamente cuando yo dé enter y estoy obteniendo el resultado correcto acá, igualmente va a suceder cuando yo desplace hacia abajo. Y si ustedes se fijan, estoy obteniendo las mismas cantidades, solo que el procedimiento de volver mixto, cuando yo debo de considerar cuándo va a ser absoluta la columna o en este caso absoluta la fila. Para esta forma que estoy presentando acá, muchos pueden decir que no encuentran la lógica de colocar en este caso absoluta la columna, pero saben que de este ejercicio, y para los que están aprendiendo o todavía no les había quedado claro este tema, vale en este caso saber en qué momento yo voy a colocar en este caso absoluta, ya sea la columna o la fila. ¿Por qué? Porque muchos aprenden solo a trabajarme absoluto y el mixto no lo aprenden a conocer, porque no comprenden la lógica de Excel. Y como vuelvo nuevamente a decirles, cómo se encuentra la información dentro de lo que nosotros vamos a trabajar, de ahí va a depender, en este caso, si nosotros vamos a colocar absoluta la columna o en este caso absoluta la fila. Ahora bien, miren, desplazándome en este caso hacia abajo, teniendo acá lo que serían diferentes valores
Vamos a, solo déjenme acá. Que les quité esto, pues no me iba a dar. Entonces, acá, miren, quiero mencionarles que ya tengo acá lo que sería la referencia relativa, donde se ha multiplicado C19 por C18. Y es ahí donde he obtenido nuevamente los mismos resultados de totales que se encuentran acá. Si ustedes ven, es el mismo ejercicio. Lo que hice fue transponer, esta palabra igualmente ustedes ya la conocen perfectamente bien, que es transponer en este caso el texto dentro de Excel, que automáticamente nos hace el cambio. Eso cuando estén viendo macros, bueno, lo vieron en Excel básico, y con Excel avanzado, pues van a ver mucho la parte de transponer. Entonces acá, miren, ya que tengo acá la información, ya que realicé en este caso la multiplicación y estoy obteniendo el resultado que me está arrojando acá la barra de fórmulas, ahora necesito hacer este mismo procedimiento. Y lo vamos a hacer mixto. Si yo agarro esta celda, y en este caso, miren, voy a multiplicar siempre por esta celda que se encuentra arriba, les pregunto ahora a ustedes, en C20, ¿qué debo de colocar absoluto? ¿La columna o la fila? ¿O lo dejo en este caso relativo? Ajá, los escucho. Ajá, los escucho. ¿Qué debo de dejar? ¿Lo debo de dejar mixto? ¿Debo de colocar absoluta la columna, absoluta la fila? ¿O lo dejo relativo? Hola. Ajá, los escucho. El D1 no debería de ser. Ajá, pero si yo quiero colocar mixto C20, ¿qué debo de colocar? ¿Absoluto, la columna o la fila? La fila. Ok. Acá dicen que la fila. Ahora bien, D1, ¿qué voy a dejar absoluto? ¿Voy a dejar absoluto la columna o la fila? D1 es acá, el 8%. Es este 8%. Independientemente de dónde lo tenga, si yo coloco en este caso lo correcto en la acción de mixta, voy a obtener el resultado que yo quiero. Sería la fila, creo. Ok, vamos a colocar en este caso la fila. Muy bien, miren, este es el dato que ustedes me han dado. Yo le voy a dar Enter. Y acá, efectivamente, 320. Voy a desplazar para acá. Y no. A la columna. Así es. Fíjense acá, miren. Nuevamente le vuelvo a decir. Según cómo corra la información que nosotros tenemos acá, de esa manera nosotros vamos a colocar la referencia que nosotros queremos. ¿Qué pasa y por qué en este caso me da cero? ¿Qué representa en este caso C20? Representa lo que sería un valor y yo lo que estoy haciendo ahorita es desplazándome en la misma fila, dejando absoluta la fila, estoy desplazándome en la misma fila, o sea que aquí la fila empezó a posicionarse acá y entonces yo voy en la misma fila. Y entonces él ya no encontró qué hacer en este momento. Hago los cambios acá, miren, y vuelvo ahora como debo, en este caso, de poderlo trabajar. Uy, perdón. Como lo debo de trabajar, este está bien. Como lo debo en este caso de trabajar. Y cuando yo desplazo acá,
Miren ahora el formato cómo cambia. Porque de uno, yo debo devolver, en este caso, absoluto, la columna, para que la información que yo tengo, miren, acá está, sea la correcta. Y acá lo contrario. Porque fijo, en este caso, mi fila, para que corra, en este caso, la información, y yo estoy, miren, obteniendo el resultado que quiero. ¿Cuál es el resultado? Este que se encuentra acá, miren. Los mismos valores que tengo acá en diferentes filas en una sola columna, acá lo tengo en una sola fila con diferentes columnas. De la forma de cómo se encuentra la información, de esa manera vamos a correr y tenemos que encontrar la lógica de Excel para poder entender en qué forma vamos a correr y volver, en este caso, absoluto, ya sea la columna en su momento o la fila. ¿Hoy sí quedó claro? Sí. Muy bien, miren. Tenemos acá una tabla de multiplicar. Y haciendo referencia siempre a la información que tenemos dentro de la celda, poniendo claro que debemos de mandar a llamar la celda donde se encuentra el valor, porque este valor ya los voy a cambiar, van a ser en este caso otros. Y entonces quiere decir que tengo una tabla de multiplicar donde en la fila número 1 se encuentran los valores de la tabla y a los que va a hacer referencia o a los que va a multiplicar se encuentran en la columna A. Quiere decir que voy a colocar el operador aritmético que es multiplicación y entonces este valor debe de multiplicarse o la celda B1 debe de multiplicarse con lo que sería la celda A2. Cuando yo doy enter y si yo lo dejo en este caso relativo, automáticamente me va a tirar error y me va a decir que esa información pues no está correcta. Quiere decir que acá el valor que yo debo de fijar en este caso es B1, porque es el que hace referencia a la celda donde se encuentra mi tabla de multiplicar. De correlativo acá, miren, lo que sería A2. Y ahora cuando yo desplazo hacia abajo, ahora sí estoy obteniendo mi tabla de multiplicar hasta llegar en este caso a la fila número 1. Si yo quisiera volver mixto, nuevamente debo de seleccionar C1. Y entonces ahora les pregunto acá, ¿qué debe de ser absoluto? ¿La columna o la fila? ¿Qué debe de ser absoluta? ¿La columna o la fila? La columna. Mauricio Iris me dice que la columna. ¿Están los demás de acuerdo? Ok. Vamos a colocar absoluto, en este caso presionado 3 veces F4. Y acá al multiplicarlo por esta celda que tenemos acá, voy a dar enter, 4 por 1, 4. Pero cuando yo desplace para abajo, no, error. Nuevamente, miren, tengo una celda en la parte superior y esta celda corresponde en este caso a la fila volverla absoluta. ¿Y por qué voy a volver absoluto la fila? Porque como tengo la información, en este caso desplazándose hacia abajo, ella va a ir C1 por A2, C3 por A2, C4 por A4, y así sucesivamente. Entonces es por eso que no me dio el resultado que yo quería sacar. Pero al fijarla, quiere decir que ella no se va a mover. Y si yo digo C1 multiplicado por A2, y si yo bajo va a seguir siendo C1 multiplicado por A2.
y así sucesivamente va a ir bajando siempre lo que corresponde al número de columna o la letra que tiene la columna, y fijando en este caso la fila por la forma como se encuentra acá la información, que en este caso sería en columna hacia abajo. Voy a dar Enter acá y vean por favor que al desplazarme hacia abajo, ahora sí estoy obteniendo mi tabla. Entonces, hemos realizado la tabla del 3 colocando absoluto la columna y absoluta la fila. He realizado la tabla del 4 donde la volví mixta. T en este caso se mantiene relativo y absoluto en este caso se mantiene la fila. Ahora quiero volver mixto tanto C1 como A2, perdón, como D1 como A2. Si yo igualo, selecciono en este caso D1 y ya vimos que acá debe de ser absoluta la fila para que al desplazarme para abajo yo estoy obteniendo mi resultado. Al multiplicarlo por A2, ahora les pregunto, ¿qué debe de ser absoluto? ¿La columna o la fila? ¿Qué debe de ser ahí absoluto? ¿La columna o la fila? La fila. Gabriela dice que la fila. ¿Alguien más que quiera dar su respuesta? Ajá. La columna. Ok, Josué dice que la columna. Así es, Josué. Acá vamos a fijar la columna. ¿Y por qué vamos a fijar la columna? Porque lo que queremos es que de A2 pase a A3, a A4, a A5, a A6, porque son los valores a los cuales la tabla del 4 va a ir multiplicando a la referencia de esa celda. Entonces ahora miren, si yo doy Enter, automáticamente, como decía Josué, al colocar absoluta la columna y relativa a la fila, me va bajando de A4, A5, A6 y así sucesivamente. En cambio el otro no, miren, se fija en este caso la fila y entonces quiere decir que los valores se representa o el valor se representa en la fila para fijar. Y al desplazarme para abajo, ahora sí, colocando los dos mixtos, estoy obteniendo el resultado que quiero. Quiero decirles que cuando hacemos o lo trabajamos de esta manera, yo puedo colocar la tabla del 10 y automáticamente me va a cambiar los valores. Puedo colocar la tabla del 7 y quiero que se fijen que automáticamente los valores van a cambiar. ¿Y por qué van a cambiar? Porque nosotros estamos haciendo una referencia de celda. Muchas veces cuando me construyen esta tabla de multiplicar, hacen ver de un valor constante que se encuentra. Pero los valores constantes en Excel debemos nosotros, en este caso, que identificarlos. Por ejemplo, miren, yo tengo acá valor constante en celda, y que hace referencia en este caso a lo que sería esta nota. Pero, ¿cuál sería los errores que podemos cometer involuntariamente cuando nosotros hacemos referencia con el valor constante para obtener resultados? Por ejemplo, yo voy a igualar acá y esta nota que tengo acá, yo la voy a multiplicar por el 30%. Voy a hacerlo por valor constante. Si yo desplazo hacia abajo, estoy obteniendo el resultado que quiero. ¿Qué pasa si yo acá lo vuelvo absoluto? Donde este valor multiplicado por esta celda, colocándolo absoluto, yo estoy también acá obteniendo el resultado que quiero. Y acá, miren, voy a igualar, voy a seleccionar la celda, voy a multiplicarla por ella, donde voy a volver, en este caso, absoluta la fila, porque es la que quiero fijar. Y al darle Enter, y en este caso subir y al desplazar para abajo, estoy nuevamente obteniendo mi resultado. Valor constante, en este caso referencia absoluta y referencia mínima. Vamos a hacer un cambio. Ya no quiero un 30%.
sino que ahora yo quiero colocar un 40% acá. ¿Qué pasa cuando yo trabajo con un valor constante? Sabiendo que tengo una celda que contiene en este caso el valor, no me va a cambiar. ¿Qué pasa si ahora acá este 40, por ejemplo, ahora va a tener un 30%? Fíjense ahora que los valores automáticamente me han cambiado. No es lo mismo que me estén dando una nota 2 y dentro de ella estar colocando, uy, perdón, estar colocando un porcentaje. Claro, si yo hago la multiplicación con esta celda que contiene texto, un valor numérico y un porcentaje, no me va a dar el resultado. Entonces ahí sí podría ser que yo deba de utilizar el valor constante porque dentro de la celda hay texto y solamente me han hecho referencia del porcentaje que debo de obtener en cada una de las celdas que tengo acá. Pero de lo contrario, cuando nosotros tenemos valores, porcentajes o un valor al cual va a ir multiplicando, sumando, restando, dividiendo, creando una exponenciación dentro de esta celda, automáticamente tenemos que hacer una referencia a celda, ya sea que nosotros lo hagamos absoluto o en este caso lo hagamos mixto, automáticamente yo voy a obtener el resultado de todo. Si cambio la celda que hace referencia al valor al cual yo he multiplicado, automáticamente los valores igualmente van a realizar un cambio. Entonces, ustedes tienen que determinar cuándo realizarlo con una referencia a celda o con una referencia a celda o con un valor constante dado o que nos dan para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. No sé si ahora con este otro ejercicio queda más claro la forma de interpretar y poder trabajar lo que es una referencia absoluta y una referencia mixta dentro de Excel. ¿O tienen alguna pregunta? Todo queda claro. Gracias, Vladimir. Muy bien, entonces si todo queda claro, quiero pasar en este momento, miren, a trabajar este ejercicio que se encuentra acá. Tal vez no lo vamos a trabajar completo, pero sí quiero que ustedes vean que trabajar con referencias absolutas no es trabajarlo con los ejercicios que les he venido explicando. Dentro de ellos son ejercicios simples en los cuales tenemos un valor dado dentro de alguna celda para obtener el resultado que nosotros queremos. Pero ya nuestra vida laboral no es así. No va a ser así. No voy a obtener ese resultado que yo quiero de esa manera fácil, sino que debemos en este caso de buscar para obtener el resultado que nosotros queremos. Y fíjense acá, miren, este ejercicio se los voy a colocar ya el día de mañana, les voy a estar dando el libro de Excel que me van a trabajar. Nuevamente vuelvo a decirles, este libro de Excel no es obligatorio que lo entreguen. Tampoco no les va a sumar puntos en la parte de lo que es el aula virtual, sino que de mi parte, yo quiero saber que ustedes están aprendiendo lo que les estoy enseñando. ¿Y cómo lo voy a saber? Que ustedes realicen los ejercicios que les voy a entregar y que los realicen y me los envíen. Entonces, dentro del libro van a estar las indicaciones y además de eso se va a encontrar lo que es la primera hoja con la cuenta de correo donde me lo van a enviar. Nuevamente vuelvo a decirles, no es obligatorio, pero sí para mí sería excelente que todos me lo enviaran, porque con eso yo voy a saber que ustedes han entendido. Y si algo, ustedes llegan a cometer algún error y no está correcto, yo voy a tratar de poderlo corregir y de esa manera pues, ustedes van a ir mejorando el aprendizaje de conocer en este caso Excel. Ahora bien, miren, esta es una imagen. Y entonces quiere decir que acá yo debo de leer y encontrar qué es lo que me está pidiendo. Y acá miren, cambia.
porque pueda suceder que mi jefe del cuadro que yo tengo, él haya ido a buscar en internet y mira, de esta manera trabajámelo, ¿verdad? Y solamente cambiar los valores a los que va a hacer referencia para nuestra vida laboral y entonces así utilizar. Y entonces, ¿qué pasa acá? Miren, yo tengo este cuadro donde debo de aplicar la referencia relativa absoluta y mixta porque debemos de saber algo. No solo porque aprendemos una referencia absoluta y una referencia mixta, entonces todo lo vamos a hacer con referencias absolutas y mixtas. No. Debemos saber en qué momento vamos a utilizarla para poderlo hacer de la mejor manera. Tengo acá peso neto, peso bruto, cantidad, descuento, valor unitario. De ellos tengo que sacar el valor FOD, el valor principal neto, gastos de envíos al peso y el valor. Además de eso, tengo una fila donde se encuentran los totales. Voy a dejar acá estas celdas con los totales ya creados para que automáticamente cuando ustedes vayan haciendo el ejercicio, les vaya creando la sumatoria. Lo único que les pido es que desplacen hasta la fila que corresponde. Porque si ustedes se llegan a pasar, esos valores pueden cambiar y todo el ejercicio lo van a tener mal. Ahora bien, comienzo. Dice que el valor FOB es igual a cantidad por valor unitario. Voy a sacar ahorita valor FOB. Yo voy a igualar. Voy a seleccionar cantidad, que en este caso sería de 6, multiplicado por el valor unitario, que sería FC. Esto va a ser relativo porque es de celda a celda. Y entonces quiere decir que cuando yo desplace hacia abajo, automáticamente yo voy a obtener en este caso el resultado que quiero. ¿Por qué? Porque me está diciendo en este caso que es una referencia relativa. Ahora bien, ¿qué es el valor en este caso principal neto? Dice que el valor principal neto acá en la imagen que me han dado es igual a 1.086.36.675 multiplicado por el valor FOB, o sea, por el valor que acabo de sacar. Entonces yo voy a igualar acá, miren, voy a hacer acá, permítanme, sería 1.086.36.675. Y este valor, que es el valor constante que me dan, lo voy a multiplicar por el valor FOB. Sigue siendo relativo, ya que es un valor dado multiplicado por la celda, automáticamente yo voy a obtener el resultado que quiero. Ahora bien, miren, ya que estoy obteniendo acá los resultados, voy a hacer gastos de envío. Y fíjense acá, miren, dice que gastos de envío, cuando sea al peso, acá está gastos de envío al peso, dice que va a ser igual a 130 dividido por el total del peso bruto y después multiplicado por el peso bruto. Entonces, acá entendamos la regla de Excel. Dice Excel que todos aquellos valores que se encuentran dentro de una de paréntesis o paréntesis anidado va a ser la primera acción que va a evaluar Excel. Al salirse los paréntesis, ya sea que yo tenga una multiplicación o una división, sería la segunda acción que él me va a hacer. Y como tercero, si yo tuviera una suma o una resta. Esos son la jerarquía que me dice Excel para poder trabajar. Entonces acá yo debo de colocar el igual, abrir en este caso mi paréntesis, y los 130 yo lo voy a dividir por el total del peso bruto, que sería este que se encuentra acá. Ahí dice, miren, total del peso bruto. Y ya que lo tengo en este caso dividido, al cerrar mi paréntesis, dice que lo voy a multiplicar por el peso bruto, o sea, por el valor que se encuentra acá arriba. Ya tengo acá creado, exactamente como dice acá, 130 entre el total del peso bruto por peso bruto. Entonces, quiere decir que debo de saber, ahora sí, en qué momento va a ser la referencia absoluta
o puedo trabajar la mixta. Pero ahora quiero que me entiendan algo. ¿Han entendido que una referencia absoluta o una referencia mixta es cuando fijamos y obtenemos el resultado que nosotros queremos? Pero hay situaciones donde la referencia es absoluta porque va a ser absoluta y debe de ser absoluta. Como este ejemplo, miren. Yo tengo una sumatoria, o sea, un total de diferentes celdas. Yo este valor no puedo jugar con él y estarlo pasando para otra celda, porque debo de entender que este valor es la sumatoria de los valores que se encuentran acá arriba. Y ya que este valor va a estar subiendo y multiplicando por CC. Perdón, va a dividir y después va a multiplicar por CC. Va a bajar. Va a dividir y va a multiplicar por C7. Va a bajar. Va a subir y va a multiplicar por C8. Entonces quiere decir que donde yo voy a colocar absoluto sería C9. Porque él es el que va a estar subiendo y bajando. Y porque Excel no puede estar haciendo esto, ni puede estar haciendo X. Entonces automáticamente esto hace una referencia absoluta. Primero porque es una sumatoria. Y de esta celda ni se debe de mover la columna ni se debe de mover la fila. Si yo deseara volver esto mixto, también lo puedo trabajar y voy siguiendo aprendiendo más. ¿Qué debo de entender acá en C6? Que es una sola columna para diferentes filas. Ah, entonces una sola columna, diferente fila, debo de volver absoluta la columna. Al bajar, subir y desplazar para abajo, acá está mi valor. Mire, se mantiene ese 9, va cambiando la fila y he colocado absoluta, en este caso, mi columna, como debe de ser. Y entonces acá estoy fijando cada una de lo que hace referencia a la celda para obtener el resultado. Quiero que vean cómo ha cambiado el panorama de lo que yo quiero que ustedes entiendan ahora bien de las referencias. No trabajarlos con una multiplicación, con un valor que se encuentra en la parte superior, sino identificar cuáles celdas en su momento van a ser absolutas, en su momento van a ser mixtas o vamos a trabajar relativo, relativo de celda a celda. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Hola. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, queda claro. Muy bien, miren, quiero compartirles en este momento nuestra aula virtual. Tenemos el último foro de la semana. La pregunta de este día dice, ¿en qué nos ayudan las referencias absolutas y mixtas dentro de una función de Excel? Esto espero que lo puedan responder ese día, que puedan finalizar con todo lo que tiene que ver con el aula virtual para sección 1. Ya mañana estamos iniciando sección 2 y quiero comentarles que sección 2 tiene tanto los 5 temas que corresponden a la semana más un examen de medio curso. Y acá sí tenemos como más preguntas que deben ustedes que contestar. Entonces los invito desde ya a poder finalizar, poder contestar el foro de este día, ya empezar a trabajar desde el día de mañana ya con sección número 2. Lean por favor la información que se encuentra en el aula virtual, cada vez vamos avanzando un poco más y vamos complicándonos en la parte de lo que son ejercicios y las explicaciones que les voy dando acá. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá si no hay ninguna consulta. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Gracias, Vladimir. Buenas noches, Claudia. Buenas noches a todos. Buenas noches.